Buenas y santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en estas catequesis marcianas. Dentro de esta serie de los 10 mandamientos que estamos tratando de compartir juntos desde el catecismo de la Iglesia Católica, dejándonos enseñar justamente por la palabra de Dios, recibida por la Iglesia, meditada y enseñada tal cual le enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar el nombre del santo. Ese ya será el nombre justamente de nuestra catequesis de hoy, que trata justamente del segundo mandamiento, No tomarás el santo nombre de Dios en vano, o no abusar del nombre de Dios, distintas maneras de presentarlo catequéticamente, ¿no? Pero lo bueno es siempre tratar de entender, no desde la moral, que lo vamos a ver, es decir, desde el semáforo en rojo que tenemos para frenar justamente nuestras malas acciones, sino que siempre los mandamientos hacen referencia a una alianza, como decíamos en el primero de los videos, un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con el Dios vivo que quiso hacer alianza con su pueblo en Israel, con la humanidad en la cruz y con cada uno de nosotros en el bautismo. Por eso el mandamiento siempre es respuesta que yo le doy al Dios vivo que me amó primero, que me primerió, como le gusta decir al Papa Francisco. Por eso esta catequesis, más que hablar de no abusar del nombre de Dios, nos vamos a quedar en primer lugar a entender y comprender acerca de qué es el nombre divino, por dónde va este nombre divino para justamente de ahí ir sacando consecuencias, las consecuencias bien concretas, los semáforos rojos de de esta catequesis, ¿no? En cierta manera hacemos un semáforo verde, primero en primer lugar, que es tratar de entender y comprender lo que es el nombre de Dios. Y para eso lo bueno es que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, que a partir de la Sagrada Escritura podamos un poco meditar este tema, ¿no? Les dejo una cita, el libro del Éxodo, el capítulo 3, versículo 1 al 15, si quieren tomar esa cita, hasta ahí nada más. O pueden seguir meditándola, ¿no? Pero allí está lo central, ahí está lo principal justamente de lo que nos dice el Señor. Este texto tiene que ver con una etapa importante en el pueblo de Israel, importante en Moisés, porque Moisés, que había sido salvado de la muerte por providencia divina, que se había educado, porque Dios manejó los hilos, se había educado en la corte del faraón de Egipto, como parte, digamos, de los entenados, le diríamos nosotros, del pueblo de este faraón, que allí siente un llamado del Señor porque él ve el sufrimiento de su pueblo, del pueblo de Israel, que era esclavo, defiende a uno. Lo mata a un egipcio que estaba agrediendo a un judío. Al día siguiente hay dos judíos peleándose, le echan en cara, le dice, pero ¿cómo es esto que se pelean entre hermanos? Ustedes no tienen que pelearse entre hermanos. Y uno para y le dice, ¿qué? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y entonces Moisés se asusta porque se da cuenta que se sabe y teme la muerte que puede venir de manos del faraón. Entonces huye al desierto. Allí se casa con la hija de Jetro, va prosperando, se transforma en pastor de ovejas. Va pasando el tiempo y llega un momento, y aquí sí ya nos metemos en Éxodo 3, 1, 15, que Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, transhumando, es decir, llevando el rebaño en busca de pastos buenos, en busca de agua para que tomen, transhumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé con una llama de fuego. Este término ángel de Yahvé es interesante porque
Una cosa es el ángel, pero cuando el pueblo de Israel, y ya vamos a ver por qué, habla del ángel de Yahvé, no está hablando de un ángel, sino que es una manera de pronunciar el nombre de Dios. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza no se consumía, dijo, ¿qué pasa? Acá voy a ir a ver, ¿no? Voy a ver de qué se trata, cómo es eso que está ese pastizal prendiéndose fuego, pero no se consume, no arde, arde, pero no arde, ¿eh? Voy a ver. Entonces, cuando Yahvé dice Moisés, vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy, Señor. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisa es suelo sagrado. Y entonces añadió y se identifica, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se identifica como el Dios de los patriarcas, ¿eh? Abraham, Isaac, Jacob, es decir, los fundadores del pueblo de Israel, ¿eh? Y entonces, ¿qué hace Moisés? Dice, se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, ¿eh? Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, se dice en otro lugar. Entonces hay como un culto, un momento cultual frente a la presencia de Dios. Y entonces ahí Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, que patatín, patatá, y le encomienda una misión. Vos vas a ir, vas a decirle al faraón, vengo a sacar a mi pueblo para darle culto a Dios en este monte. Es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, va a sacar al pueblo para darle culto, sí, pero el faraón se consideraba Dios. Si Moisés va a sacarlo de la mano del pueblo del faraón y llevarlo afuera a un monte a dar culto al Dios verdadero, ¿se entiende? ¿Eh? Aquí está en cierta manera diciendo, ese hombre no es Dios, yo soy el Dios verdadero. Sacarás a mi pueblo para que venga aquí a darle culto. Entonces, Moisés, que le gustaba la misión, dice, sí, cuando vayan los israelitas y le diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y ahí viene la revelación del nombre. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Siguió diciendo Dios a Moisés, esto le dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de los padres, de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Aquí aparecen varios datos interesantes que nos van ubicando. En primer lugar, es revelado el nombre de Dios, ¿eh? Y revela, a ver, cuando yo conozco el nombre de alguien, entro en intimidad y en confianza, ¿eh? Cuando yo puedo llamar a alguien por su nombre, entro en un trato, podríamos decir así, de amistad, de cercanía. El nombre revelado significa que Dios entra a una intimidad profunda con su pueblo. Le revela un nombre que no es un nombre propio, sino que es como una especie de verbo. Yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que está. Como lo podemos traducir, la palabra en realidad son cuatro letras en hebreo, YHWH, como traduce la Biblia de Jerusalén, Yahvé. Yahvé, el Dios de los padres de ustedes, el Yahvé, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que hizo las 12 tribus de Israel, Yahvé, el Dios que se te apareció en la zarza, zarza ardiente. Y acá comienza un tema muy interesante. En primer lugar, Dios se revela a su pueblo no con forma humana, sino simplemente con un nombre y una voz, una palabra que resuena, una palabra que entabla un diálogo y un nombre que está más allá de toda palabra, un nombre que es el nombre que identifica la presencia del Dios vivo.
Y esto está relacionado con lo que decíamos en las dos catequesis anteriores, el tema de la imagen, el tema de la imagen. Nada puede representar a Dios como Dios. Por eso los ídolos, ¿recuerdan el tema de esa diferencia? Bueno, vuelvan para la catequesis anterior para tenerla en claro, ¿no? El nombre grandioso, divino del Señor. Y por eso vienen las actitudes que nosotros tenemos que tener. Y la podemos resumir acá en este salmo tan lindo, el Salmo 113. ¡Aleluya! ¡Alaben, servidores del Señor! ¡Alaben el nombre del Señor! Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. La alabanza justamente al nombre de Dios. Y cuando se dice nombre, no estamos diciendo Fabián, sino que estamos hablando de la identidad misma de lo que es Dios, el mismo ser divino, el mismo ser de Dios. Conocemos el nombre de Dios. Y bueno, ¿cuál es ese nombre de Dios? Y ese nombre aparece con este tetragrama que es YHWH, que son cuatro consonantes. El pueblo de Israel en su escritura no tenía vocales, las usaba, pero cuando escribía, escribía con las consonantes. Por eso este nombre se le da el nombre técnico de tetragrama. Tetragrama, que se usa para alabar a Dios junto con otros nombres que ciertamente hablan de la presencia divina, pero que no son el nombre de Dios. Por ejemplo, se utiliza Adonai, que significa Señor, Seboat, o Sabaot, depende de la traducción, que puede ser Señor de los ejércitos, Elohim, un solo Dios, Él, a veces la palabra solamente Él, por ejemplo, Israel, Gabriel, ese Él, es el nombre, nombre de Dios, nombre divino. Ahora bien, el pueblo de Israel tiene un respeto muy grande por el nombre de Dios, porque significa la presencia de Dios. Y junto con eso, se va teniendo esta cuestión. A pesar de que se conoce el nombre de Dios, no se lo nombra a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo nombro, en cierta manera tomo posesión. ¿Y quién puede poseer a Dios? Posee alguien algo cuando es mayor, y yo soy pequeño frente a Dios. Por lo tanto, nombrar a Dios puede significar poseerlo. Y entonces va corriendo la costumbre de utilizar algunas de estas palabras: Adonai, Seboat, Elohim, el Altísimo, el Poderoso, el Grande. Y cuando viene el nombre de Dios en la Sagrada Escritura, se lo, en cierta manera, cambia por esta cosa. Está escrito, el tetragrama, Yahvé, está escrito, pero se utiliza alguna de estas otras, de otras palabras. Y aquí está interesante porque nos ayuda también a entender y a comprender algo que está allí abajo, ¿no? Donde está YHWH, y cómo, recordemos, no había vocales. Y cuando se empezaron a usar vocales, que fue alrededor del año 100 de la era cristiana, que le empezaron a poner algunas vocales porque ya se estaba perdiendo el uso del lenguaje bíblico, de la escritura bíblica en lo cotidiano. Entonces se ponen vocales y como no se pronunciaba el nombre, se suman dos nombres. Dios, Yahvé, con las vocales de Señor, que es Adonai. Y entonces, Yahvé más Adonai se dice Yahuah. Y de ahí viene esa palabra famosa Jehová, usado tanto tiempo en las traducciones bíblicas, que en realidad no son del comienzo, sino que las primeras versiones que aparece esta palabra Jehová, es del año 1200. Algunos dicen que no es antes del año 1000. 1200 es la primera que hay, pero por costumbre a lo mejor vamos a ponerle 100 años o 200 años. No tiene 2000 años. Y esto es bueno saberlo porque por ahí tenemos los testigos de Jehová,
o algunas de nuestras traducciones, que dicen este es el nombre correcto. Y no es el nombre correcto. Es bueno que lo sepamos. Si quiere decirle Jehová al Señor, decile, no hay problema, no hay drama. El Señor no se va a enojar porque le digas Jehová o que le digas Yahvé. Pero que nosotros sí tengamos en claro por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y esto es lo interesante. Jehová entonces viene de Yahvé, consonantes, más las vocales de Adonai, y ahí viene Jehová, que significa Jehová. Pero aquí también hay una cuestión linda, interesante, ¿no? Lo que es la historia. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel se empieza a desparramar en lo que se conoce la diáspora, allá por el año 300, 200, comunidades que se van desparramando por todos lados, ¿no? Después vemos, por ejemplo, San Pablo que va a distintos lugares, evangeliza esas comunidades, Bueno, esas comunidades, el hebreo lo hablaban, pero como lengua, a ver, diríamos así, como lengua muerta, como lengua que no lo uso cotidianamente. La lengua que ellos usaban normalmente sería el griego. Y entonces viene toda una traducción, que se llama la traducción de los 70, porque se dice que fueron 70 sabios que la tradujeron, que es una traducción al griego. Para nosotros es importante esta traducción porque es la traducción que usó Pablo, usaron los primeros evangelizadores cristianos para anunciar la palabra fuera de Israel, fuera de Israel. Por eso es una traducción que no es revelada, aunque hay algunas partes que en griego que son reveladas, no nos vamos a meter ahí, pero está interesante cómo traducen, cómo traduce esta palabra Dios, esta palabra Yahvé, y entonces utilizan el término griego Kyrios, el término griego Kyrios. Ahí abajo dice LXX, que es 70, y la palabra Kyrios. Kyrios, Kyrios, que es la expresión, es lo mismo que Yahvé. Yahvé es Kyrios, Yahvé es Kyrios. Y aquí vienen dos cosas muy interesantes que nosotros podemos hacer. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla, muchas veces hace referencia a el nombre de Dios. Dice, yo soy, y lo dice en primera persona. Se pone a la altura de Dios. Y más todavía, ¿no? Si queremos, podemos ver el testimonio de Pablo, lo pueden buscar en sus Biblias, Filipenses 2, del 5 al 11. Este es un texto bíblico, es un texto que en realidad no es de Pablo, sino que es una canción, como nosotros le digamos las canciones de misa, un himno, es una canción de misa que se cantaba en las comunidades, que expresaba la fe y que Pablo lo toma en su carta, en su catequesis, justamente para expresar la verdad justamente de fe, para escribirle a los filipenses. Y está interesante porque tiene que ver justamente con el nombre y con el nombre de Dios. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Cristo. ¿Y cuáles son? Y entonces empieza este himno. El cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso, ¿no? Porque habla de Cristo, el Mesías, el ungido, el que prometido por Dios, pero habla de su identidad. Él era de condición divina, se anonadó, murió, resucitó, y en la resurrección le es dado el nombre que está sobre todo nombre. Nombre que tenía antes, de condición divina. Tiene el nombre de Dios. Y fíjense en que para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor.
La adoración justamente a Jesús como Señor, es el reconocimiento de la divinidad. Y era en cierta manera el gran anuncio primero de Pablo: Jesús es el Señor. Es decir, Jesús es Kyrios. Kyrios, palabra griega que se utilizaba para traducir justamente Yahvé. Jesús es Yahvé, diríamos nosotros. El nombre de Dios nos es revelado en el Moisés, y el nombre de Dios justamente también lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí, cuando hablamos del nombre, estamos hablando de la Santísima Trinidad, estamos hablando de la esencia de lo que es el Dios mismo, y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Y la que decía allí, la que tenía Moisés y la que decía en Filipenses, la adoración, el respeto y la adoración, no es un nombre más. El respeto y la adoración. Fíjense, dentro de la liturgia, las primeras misas, podríamos decir así, fueron en griego. Después, cuando se empezaron a hacer en latín, que fue alrededor del año 300, que tuvo esa conversión grande de cambio de idioma, se quedó en la misa en latín una expresión que todavía la seguimos usando y cantando, que decimos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Kyrios. Es lo de San Pablo, justamente, esa identidad grande. Por eso, semáforo verde, aleluya, alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Ese es el gran semáforo verde, entonces, que nosotros tenemos que tener, ¿no? La alabanza del nombre del Señor. Pero también el catecismo nos recuerda, los mandamientos nos recuerdan los semáforos rojo que tenemos. ¿Y cuál es el gran semáforo rojo? Es abusar del nombre del Señor. Y estamos llamados justamente a eso, a no abusar del nombre del Señor. ¿Y de qué manera no abusar ese nombre del Señor? Y ahí nos pone varias características de lo que tiene que ser el abuso. En primer lugar, recordemos, ¿no? Esto es ir contra el sentido de lo sagrado. Abusar del nombre del Señor puede ser con palabras o con obras. Y las palabras son importantes porque aquí es una palabra que designa lo divino. Una palabra mía que pone en juego lo divino, una obra mía que pone en juego la dignidad de lo divino. ¿Se entiende cómo viene la mano? Este es el sentido profundo justamente de este mandamiento. Por eso, la primera de estas palabras que abusan el nombre de Dios es el tema de la blasfemia, el tema de la blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? A ver qué dice el catecismo. Se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injurar a Dios, faltarle el respeto en las expresiones, en abusar el nombre de Dios. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no?, que tienen que haber y que son como signos, ¿no? Signos, en cierta manera, podemos decir así, es como un teléfono que Dios nos dice, no un semáforo en rojo, sino también un teléfono, que Dios nos dice, momento, aquí hay algo que no está funcionando bien, yo te llamo, no hagas esto. Palabras, palabras que proferimos exteriormente, pero también interiormente. Tienen que ver con cuestiones que van al odio, a desafiar, a injuriar a Dios, al Dios vivo, ¿no? Fíjense en lo que dice el catecismo. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque expresan la presencia del Dios vivo. Es también blasfemo
recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. ¡Ja! En el nombre de Dios se hacen tantos atropellos, eso es blasfemia. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Dios no quiere las guerras santas, las guerras que se hacen en su nombre. Como dijo el presidente de Estados Unidos cuando le cayeron las torres. No, eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Como tantos dictadores latinoamericanos que en el nombre de Dios, por la seguridad nacional, atropellaron personas, torturas y muertes y desapariciones. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Y por más piadoso que se presente la persona, está faltando contra el segundo mandamiento. Contra el segundo mandamiento. Es decir, está abusando del nombre, del nombre de Dios, del nombre de Dios. La segunda dice palabras malsonantes, así dice el catecismo, que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar, son una palabra, falta de respeto. Es decir, muchas veces en los españoles escucho algunas expresiones en las películas, nosotros decimos como malas palabras, pero malas palabras que no tienen que ver con las personas, sino con respecto a las cosas sagradas. Van contra el segundo mandamiento. Por más que lo digan por costumbre, por cultura, a veces sin pensar, pero detrás de eso hay una ofensa a lo divino. Nos metemos ahora en otro tema también interesante, el tema de las promesas y los juramentos. Vamos a quedarnos con la promesa. ¿Qué es la promesa? Promesa, dice, ha hecho a otro, en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. O sea, lo hago en el nombre de Dios, prometo en el nombre de Dios, estoy poniendo a Dios como testigo, y entonces estoy comprometiendo. ¿Y qué tiene que, dice acá, tienen que ser respetadas en justicia? Si yo comprometí mi palabra poniendo a Dios como testigo, es decir, es una promesa, debo cumplirla, no por mi palabra, sino porque puse a Dios como testigo. Porque puse a Dios como testigo. Junto con eso viene el tema del juramento en falso, ya lo vemos dentro de un ratito, el tema de jurar, y el perjurar. El perjurar. A ver, nos quedamos un poquitito con el tema del juramento. Del juramento, ¿se puede jurar o no se puede jurar? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Y aquí está interesante que lo podamos descubrir, que podamos descubrir en cierta manera todo lo que es la Sagrada Escritura en su contexto, en su generalidad. A veces tomamos determinada frasecita nada más y nos quedamos un poquitito con eso. Disculpen, pero voy a tomar el matecito para que la garganta pueda funcionar bien. A veces nos quedamos con una frasecita, la sacamos de contexto o la relacionamos con algunos otros textos, pero no con la totalidad, y entonces no alcanzamos a entender. Veamos algunas frases. Vámonos a empezar con el Antiguo Testamento. Libro del Deuteronomio. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Por su nombre jurarás. Ese poner como testigo a Dios, nace del temor a Dios, del servicio a Dios, del saber que Dios es grande. Y servirlo. Y habla, no lo prohíbe. Dice, por su nombre jurarás. Libro de Deuteronomio, podríamos buscar otras citas más, pero nos quedamos solamente con esa. Ahora bien, Jesús, plenitud de la revelación. Jesús es la palabra de Dios hecho carne. Él es el mensaje mismo de Dios. La palabra que revela, la palabra que interpreta el Nuevo Antiguo Testamento, que le da plenitud. Por eso es lindo en el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, pero sobre todo en el 5, hay cinco expresiones muy interesantes, donde Jesús dice, han escuchado que se dijo, hace referencia al Antiguo Testamento, pero yo les digo, y habla
de la nueva realidad, la realidad llevada a su plenitud. A ver qué dice en el capítulo 5, ahí está mal citado, es del versículo, dice 3, pero 5, del 33 al 35. Dice, ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Lo del Antiguo Testamento, entonces, está el llamado que el Señor Jesús recuerda, pero ahí viene la interpretación de él. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, cuando ustedes digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Y es clarito Jesús, ¿no? Está llamando a no poner a Dios de testigo a través del juramento. Y aquí viene la pregunta, entonces, jurar, por ejemplo, en un juicio, hacer un juramento a la bandera, por ejemplo, que aquí se suele hacer, yo lo hice cuando tenía 18 años en el servicio militar, pero ahora se hace en Argentina en cuarto, cuarto grado creo que es, a los 9, 10 años, los niños lo hacen. Está mal, estamos jurando, porque Jesús dice... no juren. Bueno, aquí viene el tema de, a ver, ¿cómo se puede entender esto? Y entonces nos preguntamos, hacia el Antiguo Testamento es claro, pero después Jesús enseñó. Y de Jesús, el Nuevo Testamento, ¿alguna vez se habló de este tema del juramento para que nos dé una luz acerca de que si esto es absoluto, total, o hay algunas cuestiones que se pueden cambiar, digamos, que se pueden entender de otra manera? No cambiar, entender en profundidad. Bueno, leamos a San Pablo, San Pablo, del cual fue el gran anunciador, el gran evangelizador, aquel que nos presentó a Jesús, a nosotros, podemos decir, cristianos del siglo XXI. Y por eso, Pablo, dos citas. Primero, la cita de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice, pongo a Dios por testigo y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corintios fue por consideración hacia ustedes. Sea más allá de lo que dice, digamos, está una cuestión. Dice, pongo a Dios por testigo. ¿Y qué significa poner a Dios por testigo? Lo juro. Lo juro por mi propia vida. Y en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, el versículo 20, dice, en esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Dios es testigo. Pone como testigo Dios. Entonces lo que se prohíbe es el juramento en falso. El juramento por cualquier cosa, que es lo que dice Jesús. O sea, no juren por cualquier pavada. Pablo acá está hablando de cuestiones que tienen que ver su testimonio de vida. Y entonces pone a Dios como testigo, justamente, no volví por esto, no es porque no los quiero, porque los odio, porque les tengo miedo, porque quiero huir de ustedes, sino por este motivo. Y pongo a Dios justamente como testigo de que esto lo que está ocurriendo. Entonces yo comprometo una palabra que es verdadera, no falsa, y entonces juro en verdad, no juro en falso. No, en ese sentido, tomo el nombre del Señor en vano. Por eso, ¿se pueden hacer juramentos? ¿Se pueden hacer juramentos? Sí. La Iglesia nos dice que sí, que lo podemos hacer en cuando existe alguna causa. No se opone el juramento cuando se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, adelante un tribunal, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Y aquí viene otro tema también que es importante frente al juramento, lo que se llama el perjurio. ¿Y de qué se trata el perjurio? Perjurio es hacer una promesa que no se tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no se mantiene.
Ustedes ven que a los gobernantes, por lo menos aquí en la Argentina, se les toma juramento. Algunos por lo menos lo hacen delante de la patria, del pueblo, y otros ponen como testigo a Dios. Yo creo, digamos, en la sinceridad de la gente. Pero ¿cuántos interiormente están cometiendo esto? Perjurio. Haciendo una promesa que no se tiene toda la obligación de cumplir. Y a veces caemos nosotros también en lo que es justamente el perjurio. Por eso, nosotros frente a todo esto, el respeto a la palabra, el respeto al nombre del Señor, lo que tiene que estar justamente en el centro de todas las cosas. Ese semáforo verde, alabar servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y por siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor, ¿no? Y eso es justamente lo que a nosotros nos tiene que mover, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que dejar en claro? Esta catequesis marciana habla sobre el nombre del santo y el respeto que tenemos que dar al santo, que es lo mismo que el nombre. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es su nombre, lo alabo, lo adoro, lo respeto, no hago nada con palabras o con obra que vayan contra su nombre. No lo pongo de testigo por cosas tantas, por cosas tontas, tampoco uso mal su nombre. Blasfemando, uso mal su nombre, haciendo juramentos a un falso o perjurio.